Qué tal, muy buenas noches, de vuelta a una nueva entrega de Lenis García Opiniones Siempre feliz de que nos acompañes cada semana y por supuesto agradecida de Dios por la valiosa oportunidad de reencontrarme con todos ustedes. ¿De qué hablamos hoy? Hoy vamos a hablar de competitividad, de la agenda que ha venido desarrollando el gobierno dominicano en materia de competitividad e innovación a propósito de que este año 2019 ha sido declarado como el año de estos dos grandes valores. Y quién mejor que Rafa Paz, director de competitividad, para hablar con nosotros en profundidad de este importante tema. Y por supuesto, no lo dejaré ir sin que abordemos algunos temas relacionados con la agenda política nacional e internacional. Como cada programa, tendremos nuestros segmentos estelares con informaciones sumamente interesantes. Y por supuesto, quiero aprovechar la oportunidad para invitarles a seguir nuestras redes sociales, como vemos en pantalla, arroba Lenis Opiniones. Sin más preámbulos, iniciamos esta entrega con Las Globales. Adelante. Bienvenidos a Las Globales. Un vistazo por las informaciones internacionales más importantes de la semana. En estos días, los medios han puesto toda su atención en Venezuela debido a que la jornada del 23 de enero transformó al país. La oposición juramentó a Juan Guaidó, el jefe de la Asamblea Nacional, como presidente encargado. Argentina, Estados Unidos y otros 12 países americanos, junto con la OEA y el Grupo de Lima, reconocieron al titular del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, como presidente encargado del país. Del otro lado del mundo, en Rusia, este país anunció que no se mueve ni un centímetro de su plan de apoyar la dictadura de Nicolás Maduro hasta las últimas consecuencias y a utilizar una lastimada Venezuela como punta de lanza para su desembarco en América Latina. De acuerdo con el canal ruso RT, el Kremlin anunció que no cambiará su posición y continuará del lado del chavismo. En Washington, el presidente Donald Trump. Afirmó que continuará usando todo el poder económico y diplomático de los Estados Unidos para presionar a favor de la restauración democrática de Venezuela. En un comunicado difundido por la Embajada de esta Nación en República Dominicana, Trump dijo que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional Venezolana como presidente interno de Venezuela. Hasta aquí las globales. Para Lenis García Opiniones, Starlin Ramírez. Desarrollo, tecnología. Indotel se transforma y avanza. Gana Restaurante, un espacio que lo tiene todo. Playa, comida, bebida y buen ambiente. Ven y disfruta con nosotros de un ambiente de frescura frente a la playa y una cocina exquisita al mejor precio. Estamos ubicados en la calle Abraham Núñez, número 24, Boca Chica, Bocana Restaurant, un paraíso cerca de casa, donde tu sonrisa le da sentido a nuestro día. Dicen que la necesidad es la madre del ingenio y lo acontecido en Venezuela es una muestra de ello. Un joven de apenas 35 años ha sorprendido no solo a Venezuela, sino al mundo con su decisión de autopro autoproclamarse presidente encargado para liberar a Venezuela del régimen de Maduro. Desde el pasado miércoles, cuando Guaidó se autoproclamó presidente encargado, fundamentándose en artículos de la Constitución, específicamente el 233, y ante el alegato de ilegitimidad del nuevo mandato de Maduro, ha logrado el apoyo de toda la oposición, del pueblo y de la comunidad internacional. Estados Unidos y otra decena de países lo han apoyado. Lo que realmente sorprende no es el apoyo tan rápido de tantos países. Lo que más sorprende es que ante tantas necesidades y la grave crisis en Venezuela esto no hubiese acontecido antes. Al margen de los cuestionamientos y debilidades originarias de este plan, hay que reconocer que ante la imposibilidad de lograr consenso por la vía del diálogo y ante la negativa de Maduro entregar el poder, los venezolanos tienen que jugársela. Venezuela debe transitar hacia la democracia y poner fin a la dictadura. Cuando usted ha visto que las dictaduras se enfrentan con paños tibios, es con gallardía, con valentía, inteligencia y coraje. Y este joven se ha atrevido a dar el paso y de forma valiente y sobre todo muy inteligente. Pero la gran incógnita está en la sostenibilidad de este proceso. Logar, ¿Logrará Juan Guaidó lograr que sea sostenible en el tiempo y restablecer a Venezuela? Esperemos que así sea y para eso debe contar lamentablemente con el apoyo de las fuerzas militares. Al momento de producir esta opinión... Todo parece indicar que los días de Maduro en el poder están contados. Ojalá se logre el cambio sin derramamientos de sangre, pero los venezolanos deben estar conscientes de que si no es ahora, no será nunca. Muchos países reconocen al nuevo presidente y la República Dominicana hace bien apoyando al pueblo venezolano en este proceso, en este transitar hacia la democracia. Como sabemos, este año 2019 ha sido declarado como el año de la competitividad y la innovación. Y hoy vamos a hablar de este tema en detalles. ¿Y quién mejor que Rafa Paz, director de competitividad, para que nos dé los detalles de la agenda gubernamental relacionada con estos temas que al parecer tienen prioridad para el gobierno en este año? Rafa, muy buenas noches. Bienvenido una vez más a Opiniones. Muy buenas noches, Lenny. Para mí es un placer estar aquí contigo y hablar de temas importantes como la Agenda Nacional de Competitividad, el año de la innovación y la competitividad y todo lo que hemos venido haciendo en el Consejo de Competitividad del año pasado para que este tema llegue a este nivel de, digamos, de preponderancia en la agenda gubernamental. Es así, de hecho, no sorprende, pues desde que iniciaste en esta institución se ha notado una fluidez en cuanto a esta agenda. A la interacción con el empresariado, que creo que es un sector fundamental para que todos eh, los temas relacionados con la competitividad, con la empresa y las mejoras en los procesos puedan prosperar. Así que vamos a hablar de este tema, pero también eh, me permitiré el chance de hacerte algunas preguntas relacionadas con la relación, con relación a la situación sociopolítica del país. Y para iniciar, me gustaría saber por qué se ha declarado el 2019, de dónde nace. Eh, esta iniciativa o por qué decide el gobierno designar este año como el año de la competitividad y la innovación. Sí, mira, eh, desde hace un par de años el presidente de la República ha marcado su intención, su voluntad de que la competitividad del país se convierta en uno de los temas centrales de la agenda gubernamental. Con este propósito se eh, trazaron una serie de acciones. Él decidió... Conformar por primera vez desde su creación por ley el Consejo, el Pleno del Consejo Nacional de Competitividad y ponerlo en funcionamiento designando a los miembros del sector privado y concretando una gran alianza público-privada que permitiera que juntos gobierno y sector privado pudieran definir una agenda de trabajo para el desarrollo de la República Dominicana, pero con el propósito firme de generar más oportunidades para el país y más oportunidades para la gente. Concomitantemente con eso, el año... 2018 fue declarado como año nacional de fomento de las exportaciones. Y dentro de este gran contexto comenzamos una agenda de trabajo que se denominó Dominicana Competitiva, que tiene cuatro pilares esenciales y ya lo hemos compartido antes. El primero es facilitación de comercio, que es lucha contra la burocracia. ¿Tiene que ver el tema de China con todo esto? Bueno, el mundo se está transformando, estamos en el medio de la cuarta revolución industrial. industrial. Y si la República Dominicana no hace las transformaciones necesarias, tanto a nivel de gobierno como a nivel de las empresas, no va a poder aprovechar de manera ventajosa eh, el escenario que se plantea. Todo ha cambiado. Es eh, no es solo implementos tecnológicos que las personas ven, todo este tema de la robótica, de la inteligencia artificial. Es la manera en cómo los países producen, cómo distribuyen sus mercancías, cómo acceden a otros mercados. O sea,. La entrada de jugadores claves, muy dinámicos como China al escenario global, ha transformado la competencia internacional y el gobierno dominicano decidió hacer su parte, juntarse con el empresariado y trabajar juntos, tirando abajo procedimientos burocráticos innecesarios, creando una estrategia unificada y coordinada alrededor de la tema del, del tema de la productividad y las exportaciones para identificar productos claves que permitieran que pusiéramos nuestras apuestas ahí en función de nuestra capacidad de producir y que eh, potenciáramos el envío de estos productos fuera, pero también fomentar la innovación y generar al final empleos formales de calidad. El año pasado nos concentramos en... Todo el tema de procedimientos burocráticos, reduciendo tiempo para constitución de compañías, reduciendo el tiempo de registro sanitario. Debo, debo darles eh, en esa parte méritos merecidos con relación a, a la, al desmonte de la burocratización. Por ejemplo, en ONAPI, el registro de un nombre comercial de a todos se ha automatizado y tú lo realizas desde la comodidad de tu oficina o de tu hogar. Y muchas veces en menos de 24 horas ya tienes respuesta. O sea que eso es un paso de avance porque antes había que esperar cinco días, pero cinco días laborables. Entonces esos cinco días muchas veces se convertían en diez y eso alargaba el proceso para la formalización de una sociedad. Pero lo mismo ocurrió con los registros sanitarios que tardaban, eh, en este caso no días, sino meses e incluso años. Estábamos hablando de hasta un año y medio. Eh, para esperar un registro sanitario y una renovación de este registro. Y mucha gente cuando oye registro sanitario no comprende la importancia que esto tiene. El registro sanitario es la puerta de entrada de un producto, comestible, bebida, medicamento, cualquier producto industrial o agropecuario al mercado formal. Sin esto no se puede vender en los supermercados y no se puede exportar. Entonces un emprendedor que tiene que esperar dos años para un registro sanitario está condenándose. Eh, a no ser eh, productivo y a que su negocio fracase. Claro. Con este desmonte que se hizo, lo que estamos abriendo las puertas del mercado para los emprendedores, para las pequeñas empresas y para los exportadores. Pero lo propio ha ocurrido con, los, con las licencias de construcción. Las licencias de construcción se tardaban meses, ahora se ha reducido a un plazo de 35 días en el ministerio de obras públicas 30 35 días es decir se ha dinamizado eh, la, la, las autorizaciones y esto tiene un impacto sensible en un sector que mueve el 8% de la economía dominicana que es el sector de la construcción pero en adición a eso por ejemplo se le dio autoridad al consejo nacional de competitividad para levantar un inventario completo de todas las regulaciones que aplican a la parte económica del país ya ese inventario está prácticamente listo y se va a hacer el determina la determinación del costo de todas esas regulaciones eh, sobre la economía dominicana. Esto va a permitir dos cosas. Lo primero es que cuando usted quiera invertir en un sector, usted va a saber a través de un, eh, un inventario portal. en línea, un portal, cuáles son todas las regulaciones vigentes. ...que aplican a ese... ...a ese sector a ese económico... Sector, ...y va a reducir el costo que tiene usted... ...ciudadano, usted inversionista... ...de acceder a esa información... ...hoy hay que contratar un abogado... ...para que haga un due diligence... ...súper complicado en algo que es un procedimiento normal... Eh, ...entonces... ...ahora lo vamos a tener mucho más fácil... ...pero también el Estado... Él, ...la economía va a saber cuánto le cuesta... ...al país... ...la implementación de todos los trámites que se derivan de esas regulaciones y el Estado podrá trazar un plan de mejoras regulatorias que logre que podamos hacerle la vida más fácil a la gente y reducir los tiempos y reducir tiempos reducir costos y hacer las cosas más fáciles este año eh, ha iniciado de hecho con muchas expectativas o esperanzas para el sector empresarial a propósito de que a inicio del, del mes de enero se anunciaba entre otras medidas el desmonte de lo que se conoce como eh, el anticipo, el impuesto tan odioso que tienen que pagar las empresas. Coméntanos un poco de esto y de los planes, o sea, ¿cuál es la estrategia que ustedes han trazado para lograr que ciertamente este año marque el rumbo hacia la competitividad y la innovación en la República Dominicana? Y luego entonces vamos a hablar de la reunión del Consejo que se... Realizó el pasado miércoles. A principio de año dio unas declaraciones en este sentido, eh, confirmando lo que ya había sido anunciado por el gobierno dominicano, de que este año va a entrar en vigencia el, pro, el programa de eh, simplificación tributaria para pequeñas o para microempresas, que es lo con, conocido como el PST, PST. Eh, reformado que se denomina único. Ayer, eh, en, la, en esta semana, el. Mm, director de Impuestos Internos, hizo algunas precisiones de la implementación de este tema. Eh, en las próximas semanas va a salir una norma de la Dirección General de Impuestos Internos para eh, relanzar el PST ya como eh, único, que es la manera en que se ha denominado, y esto va a facilitar el proceso de tributación principalmente Pero él, de las él decía, microempresas. él decía, Rafa, que ya existía y que pocas empresas habían solicitado para estar dentro de este nuevo régimen de tributación, ¿cuál sería la diferencia que tiene aquel proceso que él establece que existía, que de hecho es así, pero era súper complicado poder aplicar para que te permitieran tributar bajo ese esquema, con lo que ustedes están planteando o visualizando en este momento? Sí, la diferencia es la simplicidad. Eh, la Dirección General de Impuestos Internos, que es quien lidera este tema, eh, va, como ya he señalado, a emitir una norma, se va a crear un procedimiento mucho más simple para que esto sea una realidad. Obviamente garantizando los debidos controles para evitar que esto se convierta en una vía para la evasión fiscal, que es una de las preocupaciones fundamentales de la DGI. Pero eh, esto va a significar un cambio importante que va a permitir que las personas que aplican para esto puedan hacerlo y no tengan que cargar con el trámite normal de pago de anticipos mensuales, sino que va a ser un pago trimestral en función de los ingresos de las pequeñas empresas. Hay que esperar la norma de la DGI en este sentido y serán buenas noticias para la competencia. Quizás sea del más país. amplio porque antes eran empresas particulares que podían optar. Ahora se ha enfocado en tema de facturaciones anuales y cantidad de empleados. Entonces, yo decía en otro medio que participo que me preocupa esta parte. ¿Por qué? Porque... En cierto sentido, al ser tan limitado en cuanto a facturación y cantidad de empleados, esto pudiera generar un enanismo empresarial. ¿En qué sentido? Que algunas empresas decidan, pues mira, yo no voy a contratar más de X cantidad de empleados para yo poder mantenerme en el régimen de, de tributación simple o quizás diversificar, constituir dos o tres eh, sociedades para manejar eso. Entonces, yo proponía en ese sentido que a futuro se haga de manera general, aunque así como, por ejemplo, el Derecafta, sea desmontado de manera gradual para que ya sea un desmonte generalizado y no haya una competencia desleal también entre las propias empresas. Sí, todas esas ideas se pondrán eventualmente sobre la mesa. Lo importante es recordar que la Dirección General de Impuestos Internos eh, hará lo que le permite la ley en este momento, que es eso que se ha planteado. Lo otro requeriría modificaciones de tipo legal y el gobierno ha señalado que los temas de modificaciones tributarias están condicionados a un pacto fiscal y que ese tema en el, por el momento no está sobre la mesa. Entonces, hay un esfuerzo de tomar medidas administrativas para hacer más fácil eh, la actividad económica. Esta es una de ellas, pero todas las que he señalado... También eh, son otras. Lo que es importante sobre todo esto es que hay una voluntad marcada de la Administración de apoyar a los creadores de riqueza, de potenciar el emprendimiento, de eh, apoyar a las pequeñas, las medianas y las microempresas para que República Dominicana sea un país donde el trabajo, la generación de riquezas, sean la base del desarrollo. Nacional. Excelente, y todos apostamos que así sea porque también eso genera empleos formales y dinamiza la economía. Antes de irnos a nuestra primera pausa, veamos qué nos trae Starlin hoy en Los 5 o Más. Bienvenidos a una nueva edición de Los 5 o Más. En esta ocasión presentamos cinco posiciones importantes que ha ocupado República Dominicana en rankings mundiales de competitividad. Cabe destacar. Esta información es publicada por el Foro Económico Mundial, el cual mide cómo utiliza un país sus recursos y capacidad de proveer a sus habitantes un alto nivel de prosperidad. En la posición número 5, el año 2014, donde ocupamos el puesto 105 en el ranking de competitividad mundial. En la posición 4, el año 2016, subimos a la posición 101 de 140 países evaluados en el ranking mundial de competitividad. En el tercer lugar, el año 2016, donde aumentamos tres posiciones, ubicándonos en la posición número 98 de 104 en dicho ranking. En el segundo puesto, el año 2017, decrecimos en el ranking de competitividad, llegando al lugar 104 de 140 países. Y finalmente, en el puesto número 1, el año 2018. Donde nos ubicamos en el lugar 82 de 140 países, indicando una gran mejoría en el índice de competitividad con respecto a los últimos 5 años para la República Dominicana. Hasta aquí los 5 o más. Para Lenis García Opiniones, Starlin Ramírez. Los sucesos que están aconteciendo en nuestra hermana República de Venezuela deben ponernos a pensar en el hecho de que todos nos podemos ver en ese mismo espejo. ¿Qué ha sucedido? Que hay un presidente que se ha proclamado como el presidente legítimo de Venezuela y otro que se ha autoproclamado como el presidente según lo establece la constitución del mismo país. Nuestro país, que tiene relaciones siempre bilaterales con este país, siempre ha sido solidario con este país que a su vez también ha sido solidario con nosotros. Debemos entonces pensar que siempre tiene que reinar la democracia y una institucionalidad por encima de todo porque el bien jurídico protegido es la vida y si la vida se pierde entonces no hay nada más que buscar. El diálogo y ponernos a conversar entre, entre diferencias de un presidente u otro o una, un apoyo de los eh, de los países que de una u otra manera le han dado el respaldo a este autoproclamado presidente encargado. Entonces nos pone a decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a proclamar o qué vamos a, a tener? Un presidente que se auto, autodice, yo gané unas elecciones y se legitima el mismo, o un presidente con el apoyo internacional que solidifica una democracia necesaria para el funcionamiento de un país tan grande como Venezuela, grande en corazón, grande en trabajo y grande sobre todo en su gente. La República Dominicana desde aquí le envía un mensaje a todos los venezolanos del mundo, a los que están aquí en nuestra patria de Duarte, de que nosotros queremos la paz, la institucionalidad y que reine siempre la democracia participativa de todas y todos los venezolanos para que en la tierra de Bolívar siempre reine el bienestar para todos. Muy buenas noches. Gracias por continuar en Opiniones. Quiero reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales con el mismo nombre, arroba Lenis Opiniones. Y seguimos acá conversando con Rafa Paz sobre estos temas tan importantes para la economía, para la industria nacional, pero sobre todo para nosotros los ciudadanos, porque nos veremos beneficiados con estos proyectos y cambios que se están implementando. Veíamos en los cinco más cómo. Lamentablemente tenemos eh, malas notas en los rankings internacionales relacionados con la competitividad y de hecho el año pasado hubo ciertas mejoras que ustedes también eh, la explicaron y la hicieron pública. ¿Qué tanto hemos avanzado desde el año pasado hasta acá y cuáles son las perspectivas de cara a este nuevo año con relación a los estándares que manejamos a nivel internacional en materia de competitividad? Mira, más que... Eh... Hablar de las mejoras específicas, a mí me gustaría plantear el asunto desde la siguiente perspectiva. Lo primero que tenemos que estar conscientes de la realidad de la República Dominicana, de la idiosincrasia del dominicano, de cómo somos, de cómo vemos las instituciones, de cómo vemos el proceso económico, cómo hacemos comercio los dominicanos, cómo hacemos nuestras transacciones económicas, reconocer cómo somos. Y la diferencia que hay entre nosotros, los norteamericanos, los europeos, los japoneses, ¿qué tan formales somos? ¿Qué tan serios somos en gestionar todos estos temas, históricamente? Yo creo que cuando la República Dominicana reflexiona sobre su realidad, tiene una manera más certeza, más, de, de mayor certeza, de trazar un plan para mejorar. Lo que indica todo esto no es necesariamente si la República Dominicana está mal o está bien, es que tenemos que trabajar mucho para acercarnos a la realidad de los países desarrollados. Tenemos que mejorar nuestro clima de negocios, tenemos que fortalecer el clima eh, institucional del país, la aplicación de las leyes. La competitividad es todo eso. La competitividad es una conciencia, es. Decidir hacer más con menos, aprovechar bien los recursos, salir a buscar fuera del país oportunidades, venderle a otros países, formar mejor a nuestros estudiantes, no solo a nivel básico, sino a nivel técnico profesional, ah. en la educación para el trabajo. Ya Crear un una cultura de eficiencia, una cultura de promoción del emprendimiento, de la innovación, una cultura proactiva. Eso es la competitividad. No es un valor abstracto. Es una forma de hacer las cosas y es una forma de vivir. Entonces, el gobierno dominicano ha estado marcando el ejemplo alrededor del tema. Primero, dándole un lugar central en la agenda. Segundo, dedicándole una cantidad de esfuerzo extraordinaria, involucrando al propio jefe del Estado directamente en impulsar la agenda. Tercero incluyendo e integrando al sector privado y conformando una alianza. Cuarto, integrando ahora a todo el Estado alrededor de esto, porque la Declaratoria de Año Nacional de la Innovación y la Competitividad lo que busca es generar una dinámica donde participemos todos, incluso los que no son miembros del Consejo de Competitividad, incluyendo otros poderes del Estado como el Congreso Nacional, incluyendo a la sociedad civil y a las organizaciones empresariales para que todos empujemos en ese propósito de que República Dominicana sea un país cuyas marcas dominen la región. Y no solo la región, sino que nuestros productos puedan llegar a otros mercados, que nuestros servicios sean de calidad mundial, que no solo compitamos con México, con Argentina o Brasil o los demás países de Latinoamérica en términos de turismo, sino que comencemos a a competirle el mercado a ciudades norteamericanas como Nueva York o a ciudades europeas como París. Pero para eso también hay otros aspectos que nos afectan. Eh, no solo, y claro, es sumamente importante, creo que es lo esencial, es un tema de cambio de cultura, pero por ejemplo tenemos el tema de los apagones, que lamentablemente afectan de manera directa a la empresa. Se están haciendo esfuerzos en ese sentido, también lo sabemos. Pero antes de adentrarnos a esos temas que tendremos que tocar... Y tiene este que ver momento. con tema cultural, porque si la gente no paga, claro. entonces no hay el dinero suficiente. Pero ¿qué pasa? Para ¿Que, que la haya falta el de energía, por ejemplo, genera que las empresas tengan un mayor costo de productividad, tenemos un alto pasivo laboral y otro tipo de situaciones que también afectan la competitividad. Y lo destaco como una forma... De ver también si se tienen los ojos puestos y estamos conscientes de que estos aspectos también afectan la competitividad. Sí, cuando existe la visión, Lenis, cuando se marca la visión general sobre el tema y la importancia de avanzar, los temas se van resolviendo de menor a mayor o de mayor a menor. Hemos comenzado con un conjunto de temas sensibles, pero esta agenda es una agenda viva, una agenda que se va construyendo. Día a día con los gremios, con el sector privado, y que cada día cuando superamos una etapa vamos a la próxima. República Dominicana tendrá y tiene que resolver todos esos temas para generar mejores condiciones de vida para los dominicanos. Claro. Porque al final, de eso es que se trata todo, de que logremos que la gente viva mejor. Y vive mejor cuando hay más ingresos para la economía. Pero hay más ingresos para la economía cuando los sectores son eficientes y cuando el Estado es eficiente. Y, se y se de eso se trata esto de tomar medidas específicas de rápida ejecución que vayan construyendo este entorno favorable a la producción, a la exportación y a la generación de ingresos para el bienestar de las grandes mayorías nacionales. Excelente. A propósito de eso, hubo una reunión reciente del Consejo Nacional de Competitividad el pasado miércoles, donde se dieron a conocer medidas muy importantes. De hecho, hubo una rueda de prensa anunciando que van a publicarse. Van a salir a la luz, el gobierno emitirá diversos decretos relacionados con la dinamización de este proceso de cambiar de cultura y de hacer la República Dominicana más competitiva. Coméntanos sobre esto, cuándo se estarían emitiendo estos decretos y sobre qué versa cada uno. Bueno, serán cuatro decretos adicionales a los 14 que ya se han emitido en el marco del Consejo Nacional de Competitividad. Uno de ellos va a crear las bases para el desarrollo de una estrategia de formación técnico-profesional orientada al desarrollo industrial, es decir, poder determinar los técnicos que requiere la industria dominicana para poder elevar sus niveles de competitividad en los sectores de mayor potencial, eh, principalmente en los vinculados a agroindustrias y a otros rubros estratégicos de la República Dominicana. El segundo tiene que ver con la cadena de fríos de productos perecederos que es un tema esencial para garantizar que los productos dominicanos lleguen en las condiciones apropiadas a los mercados internacionales y que no sean rechazados de forma tal que las exportaciones dominicanas lleguen con el nivel de calidad. Aquí Prácticamente precertificadas. Correctamente, y con las temperaturas apropiadas para que no se maduren en el furgón. O para que no se maduren en el puerto y puedan llegar a las góndolas de los supermercados en Europa y en Estados Unidos en condiciones apropiadas. Esto es esencial, por ejemplo, para exportar hacia mercados de mayor distancia como China a futuro. O Rusia, o que a ahora Rusia. tiene una necesidad de productos porque está bloqueada. Correctamente. Entonces, el tema de cadena de frío es esencial eh, y esto va a dar una respuesta integral para que haya una estrategia y un control alrededor del tema. Otra medida importante, la creación de un comité para diseñar una nueva estrategia de seguridad turística que permita el enlace y la coordinación de todas las entidades que participan en el tema. No solo el Cuerpo de Seguridad Turística, el, el CESTUR, sino la Policía Nacional, el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y el de los puertos también y con consultas también con eh, el sector privado de forma tal que República Dominicana pueda dar una respuesta eh, como lo ha venido haciendo pero ajustada a los nuevos tiempos alrededor de los nuevos retos de la seguridad de un turismo que va creciendo de claro. forma exponencial. y recuerda que si tenemos ahora la apertura con China eso supone que haya un mayor crecimiento de los turistas que nos visitan y los chinos por lo regular tienen la característica de que viajan en grupos grupos grandes. ¿Estamos nosotros preparados para recibir este impacto? Porque también eso es competitividad, nuestros aeropuertos, eh, la parte que maneja, por ejemplo, los servicios turísticos. Nos estamos preparando, el Ministerio de Turismo está trabajando en todo eso y, y República Dominicana, si algo ha demostrado, es que es un país que sabe tomar las decisiones para que su industria turística vaya avanzando de forma sistemática. O sea, hoy estamos recibiendo más de 6 millones de turistas. Es así. Eso, eso para cualquier país es un reto, pero la República Dominicana lo ha ido haciendo de la forma apropiada, haciendo las inversiones, poniendo los controles y apoyando a los sectores. Pero eh, en adición a todo esto se va a emitir un decreto para eh, facilitar el proceso de titulación y de licenciamiento eh, en distintos ámbitos de los parques industriales construidos por el Estado Dominicano que durante muchos años fueron construidos eh, como construía el Estado sin necesariamente eh, se disponían unos terrenos que eran del Consejo Estatal del Azúcar, por ejemplo, y se dedicaban a la construcción de un parque de, para la zona franca. Pero eso se hacía rápido y no se, no, no se agotaban, todos no se los, agotaban procesos. los procesos. Entonces, ahora hay que titular eso, hay que certificar todo eso, eh, hay que sacar las licencias de construcción, las licencias contra incendios, de forma tal que los parques industriales construidos por el Estado sean altamente competitivos y estén por la línea. Excelente. Es decir, Eso le permite también a, a los empresarios acceder a crédito y llevar una dinámica económica mucho más competitiva también, porque pudieran acceder a otro tipo de recursos que ahora mismo no pueden. Así es. Y les permite crecer, que es lo importante, que estas instalaciones puedan crecer en la República Dominicana. Necesitamos más industria en el país. El futuro del país está vinculado esencialmente al desarrollo de la industria. Eh, de la industria de productos, pero también de la industria de servicios. Hay que tener mentalidad industrial. Es uno de los elementos esenciales para que nuestro país sea altamente competitivo. En adición a esto, y creo que es una de las partes más importantes, se decidió la creación de un comité de instituciones públicas para trazar una estrategia de innovación en la República Dominicana, que integre los distintos aspectos de la cadena de innovación. Desde las invenciones, la creatividad, el registro de las patentes, las investigaciones de tipo universitario, pero también el desarrollo de procesos innovadores en las empresas. Eh, según la OECD, las tres cuartas partes de las ganancias de productividad a nivel global se explican como resultado de la integración de una innovación a un proceso o a un producto o, o a un, un servicio. servicio. Entonces, la innovación es la clave del desarrollo de muchos países. Suecia, ¿Y que muchas personas ¿Cuáles instituciones van a, van a componer este Consejo? Eh, el Ministerio de la Presidencia, el, eh, a través del programa República Digital, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación de la República Dominicana, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio, eh, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, el Instituto de Biotecnología Industrial, el IBI, el un conjunto de instituciones, la ONAPI, por ejemplo, que es la autoridad en materia de propiedad industrial. industrial. Entonces vamos a trabajar conjuntamente eh, en esta estrategia y el presidente dio un plazo de 45 días para que tengamos una propuesta. Esto lo vamos a trabajar también con el apoyo de técnicos de la eh, organización de los países desarrollados, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la O.S.D. y eh, República Dominicana va a contar con una visión integral alrededor de este importante tema. Y yo decía ahorita, por ejemplo, que muchas personas piensan que Suecia es un país de muchos millones de habitantes, que es un país muy grande, porque es un país muy desarrollado. Pero Suecia tiene la misma cantidad de habitantes que tiene la República Dominicana. Son apenas 10 millones. Pero las innovaciones, su capacidad de crear, de agregar valor, convierten a Suecia en una de las economías más importantes del mundo. La economía número 35, pero en una de las más competitivas, además de todo. Entonces, eso demuestra que cuando los países pequeños se enfocan en desarrollar el conocimiento, en crear las condiciones de clima de negocio, pueden dar saltos importantes rápidamente. Y dirán, bueno, pero es que los suecos históricamente son muy desarrollados, pero hay otros casos, como Singapur, por ejemplo. Claro. Hace una generación, Singapur era un país, era definido como una laguna de mosquitos. Era un país pequeño, de hecho, que ni siquiera tiene el agua. Turismo. Ni siquiera tiene agua. Hoy Singapur es una de las economías más competitivas del mundo, uno de los principales. Eh, economías exportadoras del sudeste asiático con un dinamismo extraordinario, con un avance extraordinario porque se tomó la decisión de avanzar en ese sentido. De, dar y un decía, de hacer un cambio. Lo mismo sucede con China que a pesar de que antes tenía la misma muchos habitantes, mucho territorio, no había decidido cambiar su política de comercio exterior, por ejemplo, y eso ha logrado también que su economía crezca y que sea competitiva. Correcto. Y eso sucede cuando los países deciden poner de lado un poco la política la politiquería y se concentran en los temas de desarrollo nacional. Pero aquí vamos a hacer una parte, aquí no hemos dejado de ser eminentemente políticos y politiqueros. Creo que quizás eh, muy pocas o muy, muy, muy contadas excepciones se pudiera decir, pero seguimos siendo. ¿eh? Sí, pero si la República Dominicana quiere avanzar hacia su máximo potencial, tiene que aprender a separar la gimnasia de la magnesia. Una Totalmente cosa son las diferencias políticas, pero hay un tema, hay temas país, hay temas que deben ser continuados y sobre los cuales se requieren acuerdos nacionales para poner toda la fuerza del país en hacer que esos temas avancen, darle la mayor prioridad dentro de la agenda nacional. El gobierno está haciendo su parte. Ahora se requiere el involucramiento de los distintos sectores de la sociedad dominicana para que sepamos que esa estrategia nacional de desarrollo no es un documento público es una visión del país, pero requiere la fuerza, la intensidad, el involucramiento y el empuje de todos. Y la responsabilidad también política de los sectores que son adversos al gobierno, porque es un tema de todos, como bien decías, es un tema país y muchas veces lo que sucede es que y aquí se da esto, que todos los temas independientemente del impacto positivo que puedan tener, si benefician a X partido, a X gobierno, pues del otro sí. lado no lo apoyan. Esperemos que sí que se involucren porque al final es en beneficio de todos y acabar con el síndrome de comenzar todo de nuevo. El síndrome es de el, el síndrome del Salvador, del que va a comenzar de nuevo la historia de la República Dominicana. No, tenemos que construir sobre nuestras fortalezas, sobre las cosas que hacemos bien. Los dominicanos tenemos una historia de éxito extraordinaria. En 50 años hemos construido una democracia que funciona, que se ha ido fortaleciendo, hemos ido construyendo una economía que es la envidia de la región. Tenemos retos muchos, tenemos una deuda social importante que debemos atender, tenemos grandes potencialidades en términos económicos que debemos aprovechar, pero eso se logra construyendo sobre nuestras fortalezas, reconociendo el trabajo del otro, sumando esfuerzos unos con otros y mirando a largo plazo. Eso es lo que requiere la República Dominicana para que podamos, en una generación, convertirnos en un país de primer mundo. Bueno, excelente. Vamos ahora a hacer una pausa y continuamos esta interesantísima conversación con Rafa Paz. Volvemos. Se transforma y avanza. Bocana Restaurant. Un espacio que lo tiene todo: playa, comida, bebida y buen ambiente. Ven y disfruta con nosotros de un ambiente de frescura frente a la playa y una cocina exquisita al mejor precio. Estamos ubicados en la calle Abraham Núñez, número 24, Boca Chica. Bocana Restaurant. Un paraíso cerca de casa sonrisa le da sentido a nuestro día. Seguimos con más en opiniones y hablábamos acerca de lo que necesitamos en el país para generar esos cambios, de un compromiso nacional de todos los sectores que yo lo veo muy correcto y atinado, y hablábamos también de la necesidad de continuar hacia la institucionalización, es decir, que la persona que, o si en un momento hay un cambio en cualquier institución o instancia del gobierno o de los diferentes poderes del Estado, se continúe sobre la base de lo que ya se ha creado, y eso es institucionalidad y eso es lo correcto. Y ya que vamos adentrándonos en esos temas, vamos a hablar un poco de política, ¿te parece? Eh, hace poco hubo una encuesta donde destacaba dos valiosos jóvenes eh, dominicanos, dentro del cual estás incluido, y Farides Raful. Y esta encuesta los medía a ustedes para una eventual candidatura a la senaduría. ¿Tienes interés de aspirar en el proceso del 2020 a la senaduría del Distrito Nacional o a alguna posición electoral, de, o sea, electiva? Mira. Yo estoy muy concentrado en la agenda de competitividad de la República Dominicana. El presidente ha colocado una gran responsabilidad sobre mis hombros y tengo una gran confianza del sector empresarial. Hemos venido trabajando juntos en la construcción de una agenda que ha involucrado a muchas instituciones del Estado. Como corolario de todo esto se declaró el año 2019 como año de la innovación y de la competitividad, lo que genera un reto mayor para el Consejo Nacional de Competitividad y para mí como su director ejecutivo. Obviamente, nada de esto se encuentra al margen de la situación política general de la República Dominicana y del entorno. Hay unos plazos que establece la ley electoral, la ley de partidos políticos. De hecho, el plazo para la inscripción de candidaturas y el inicio de las campañas vence el día de mi cumpleaños. En julio. El 7 de julio. Ya sabemos. Por lo cual, de aquí a allá, yo tengo un tiempo importante para reflexionar sobre lo que me corresponde, el, el camino que me corresponde. Lo que yo sí sé es que necesitamos conducir el país por una senda de progreso, de trabajo en equipo y de eh, enfoque en los temas de desarrollo nacional. sé también que hay una serie de problemas históricos, eh, principalmente aquí en el distrito nacional, como el tema de transporte y el tema del tránsito, que requieren de un impulso importante y de el peso de un liderazgo que haga que se transforme, porque esto no se va a transformar eh, por fuerza de la naturaleza, eh, es decir, por osmosis o por fuerza de gravedad. Se va a transformar el transporte en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, como resultado de un proceso institucional fuerte que requiere una voluntad política y un apoyo político esencial. Entonces, también hay otros temas vinculados a la agenda. Eh, nacional, temas que tienen que ver con la familia, con el fortalecimiento de la familia como núcleo social, claro, los valores, los valores esenciales de la sociedad dominicana, que requieren un, un impulso importante para que los dominicanos sigamos viviendo bajo los valores, de, de, los valores cristianos que eh, nos han caracterizado, entendiendo la modernidad, pero no abandonándonos a ella. Eh, como, como si fuéramos a la deriva de los tiempos. Y se requiere trabajar para que nuestra sociedad sea sana, para que nuestros jóvenes tengan eh, una inspiración en que hay un futuro mejor y que se pueden lograr las cosas con el trabajo, con el esfuerzo. Tenemos que seguir combatiendo las lacras sociales, como la drogadicción, como los vicios, eh, como el juego, que afectan de manera importante a nuestra juventud y requiere eh, de una mano amiga y de un conjunto de hombres y mujeres que puedan enfocar su trabajo en esos temas, que son los temas de la sociedad, que Tú. son los temas a los que la política tiene que ponerle atención. Claro. Entonces, a mí me toca reflexionar sobre eh, cuál de estas dos grandes realidades eh, requieren de mi servicio. Pero todavía no tengo una decisión. Pero estarías dispuesto porque esta, esta encuesta tiene un porqué. Eso significa que quizás hay personas, hay sectores que te ven con esa posibilidad, no necesariamente porque la hayas expresado, sino porque te ven el perfil para esto. Yo creo que debemos esperar hasta el 7 de julio. Yo no descarto ninguna posibilidad. Yo soy un hombre de responsabilidad. Eh, en mis 17 años de vida profesional, eh, y más de 10 años de vida pública, creo que lo he demostrado en el Congreso Nacional, en la Junta Central Electoral, en el Consejo Nacional de la Empresa Privada como representante del empresariado y ahora en el Consejo de Competitividad. Yo no le voy a huir a ningún compromiso que yo tenga que asumir para el bien de mi país, para el bien de, com de mi comunidad y para el bien de los buenos dominicanos que quieran hacer de República Dominicana un país mejor. Pero para mí no es una decisión fácil. Porque como te dije, tengo una responsabilidad enorme sobre mis hombros en este momento. Pero llegado el momento, eh, si, si se dan las circunstancias, yo haré lo que tenga que hacer. Rafael, dime la verdad, te han hablado, algunos sectores te han propuesto, quizás, mira, queremos que o entendemos que. Tú se me puedes... han acercado mucha gente, mucha gente, más de lo que cualquiera se imagina. Yo recibo todos los días personas con estos temas. Y yo no le he dicho a nadie que yo me voy a involucrar en política ni siquiera. Pero todos los días yo estoy recibiendo personas vinculadas a estos temas. Lo que le digo es déjenme trabajar. Estaremos atentos. Déjenme trabajar en la competitividad. ¿Qué, ¿Qué opinas tú acerca de todo lo que eh, sabemos cuál es el clima sociopolítico que vivimos? ¿Cuál es tu opinión sobre esta situación? Y luego te voy a hacer una pregunta relacionada con el tema de la reelección para que vaya pensando. De acuerdo. Cuéntame, la realidad sociopolítica, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Mira. Yo creo que el país, en sentido general, no tiene dificultades políticas. Aquí hay partidos que están haciendo su rol, cada uno tratando de eh, ganar apoyos. Pero veo el país en un clima de estabilidad, en un clima de trabajo, en un clima de, digamos, de nuevas expresiones sociales que se derivan de una revolución de las expectativas que se ha dado en la sociedad dominicana. Los Hay muchos dominicanos que han salido de la pobreza y que han comenzado a entrar dentro de un grupo que se denomina vulnerables. Esos dominicanos quieren ser de clase media, quieren tener ingresos suficientes para proveerse los recursos básicos. Toda esta estrategia del presidente Medina de impulsar, por ejemplo, a través de la visita sorpresa, el relanzamiento del campo, ha ido creando una nueva generación de productores, eh, se, ha generado una generación, se ha creado una generación de emprendedores. Todo esto ha generado un cambio en la sociedad dominicana. Esta es una sociedad distinta a la de la década de los 2000 o la sociedad que éramos en el 2010. Aquí todo cambió. Totalmente distinto. Todo y el que, cambió. No enten, el que no lo haya entendido, lamentablemente, ha salido de la dinámica. No quiero que se me acabe el tiempo sin que tú me des tu parecer acerca de la reelección, si tú estarías de acuerdo con una nueva rep repostulación del presidente Danilo Medina. Mira, yo en ese tema en este momento no tengo opinión. El presidente ha dicho que se va a referir a eso en, en un momento entre marzo o julio y por el momento yo no quiero referirme a algo que todavía el presidente de la República no se ha referido. No es mi rol. Por el momento yo, como he dicho, estoy concentrado en hacer que la agenda de competitividad avance, en apoyar su trabajo para que la República Dominicana siga hacia adelante. Lo que sí te puedo decir es que él cuenta 100% conmigo para trabajar por el desarrollo del país. Hay otro, otra propuesta que supone, sugiere unificar los dos torneos electorales que están previstos para el año 2020. Pero esto conlleva necesariamente una reforma de la Constitución. Eres abogado, tienes eh, propuestas, por así decirlo, te han hablado de una eventual candidatura. ¿Qué opinas tú sobre esta propuesta de unificar? los dos procesos electorales del 2020. Es que esa separación siempre fue un invento. Eso no debió ocurrir. No hay las condiciones en la República Dominicana para celebrar esas dos elecciones de manera separada en tan poco tiempo. Va a tener un costo enorme para el país. Entonces, eventualmente eso hay que revisarlo. Eso hay que revisarlo. Definitivamente. Rafa, el caso de Venezuela, no podemos concluir este programa sin abordar y que nos dé tu parecer acerca de lo que ha acontecido. Eh, en Venezuela en esta semana a propósito de que Juan Guaidó se autoproclamado como presidente encargado y esto ha generado pues eh, muchos debates incluso a nivel internacional la comunidad internacional ha apoyado este proceso en Venezuela y me gustaría saber tu opinión al respecto bueno yo creo que lo primero que creo es que Venezuela es un país hermano de la República Dominicana el pueblo venezolano apoyó mucho a los dominicanos cuando nosotros vivíamos en dificultades económicas eh, y tenemos una deuda histórica con ese pueblo. No con ninguna ideología dentro de ese pueblo, ni ninguna institución dentro de él, con el pueblo venezolano. Son gente muy linda, gente muy querida. Aquí tenemos muchos venezolanos buenos que contribuyen con nuestra sociedad. Yo quisiera ver que esa, esa situación se resuelva rápidamente. Un pueblo no puede estar sometido a, a este desborde político que se ha dado ahí. Por eso yo decía ahorita que los países que avanzan son aquellos que se concentran en los temas nacionales y no tanto en la politiquería. ¿Debe el gobierno dominicano apoyar, como han hecho otros países, tú estarías de acuerdo, a este nuevo presidente encargado de eh, solucionar o llevar a Venezuela hacia la reestructuración democrática? Yo no tengo competencias en ese, en ese tema. Eh, ese es un tema de política exterior y yo prefiero reservarme mi opinión porque es personal. Yo no, no, no quiero, como miembro de la administración, no quiero entrar en un ámbito que está fuera de mi competencia, porque eh, no sería apropiado. Y te pido, por favor, que me entiendas. Claro. Como, como ciudadano dominicano, yo tengo mi opinión. Eh, y creo que la mayoría de la gente que me conoce sabe cuál es. Pero prefiero reservármela por delicadeza. Bueno, hemos concluido esta interesantísima entrevista con Rafael Paz. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que la hayan disfrutado y, sobre todo, que hayan podido pues retroalimentarse con estos temas tan interesantes. Rafa, siempre un honor contar contigo en Opiniones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, para mí ha sido un honor estar contigo y con tu maravilloso público. Muchísimas gracias, señores. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta la semana próxima. Bye bye.